Generando fricción política, Rubén, es evidente. Anuncian desde el gobierno que la ministra va a tomar medidas, medidas que de momento no conocemos. Unidas Podemos, socio de gobierno, socio del Partido Socialista en el gobierno, está planteando incluso movilizaciones. Lo peor de todo es que las familias son las que tienen cada vez más dificultades para llegar a fin de mes. ¿Qué hacen las familias? Porque tienen que seguir pagando. No se puede abrir, Rubén, la vía de negarse a pagar o decir, mientras el precio esté así, yo me declaro insumiso en lo que a la factura energética y eléctrica se refiere. Lamentablemente, un acto de protesta de este tipo provocaría que nos acabaran cortando la luz a medio plazo. Yo estoy de acuerdo con el representante, con las declaraciones que habéis puesto en la cadena SER del representante del Ministerio de Transición Ecológica, hablando de que hay que tener lealtad entre socios de gobierno. Es cierto, hay un compromiso programático que se firmó por el PSOE y por Unidas Podemos en diciembre de 2019, donde hablaban de una serie de medidas para abaratar la factura de la luz, y yo creo que sería una deslealtad absoluta por parte del Partido Socialista no cumplir ese compromiso de gobierno. Hay una cuestión clave, que es la protección del consumidor vulnerable. Se habla en el compromiso de una reforma, creemos que de calado, del bono social, precisamente para que de verdad, por fin, en este país, los consumidores vulnerables, es decir, aquellos que tienen dificultades económicas, pero tampoco es que estén a punto de desahuciarles. No hablamos de personas que tengan una vida realmente paupérrima, sino gente que no tiene una economía muy boyante. A esa gente hay que protegerla. La Directiva Europea del Sector Eléctrico del año 19 contempla que los Estados miembros pueden intervenir las tarifas eléctricas para proteger a los consumidores vulnerables. Así que, bueno, ya que la ministra Rivera habla tanto de que no quiere confrontar con la normativa europea, bueno, al menos que la cumpla. Y en ese sentido hace falta una gran reforma del bono social para esa protección que posiblemente a mí y a ti no nos llegue, porque quizás nuestros salarios estarían por encima de la ratio que se planteara, pero seguramente haya muchísima gente que hoy en día está pagando 95 euros por la factura eléctrica, y con un descuento como el que pide Facua, nosotros planteamos al menos un descuento del 50%, pues estaría pagando poco más de 40. Esa reforma estamos esperándola, y el Ministerio de Transición Ecológica no da prácticamente datos. Y luego, por otro lado, están esas reivindicaciones de, por ejemplo, sacar la nuclear y la hidráulica de la subasta para someterlas a precios fijos o máximos, donde la vicepresidenta Rivera dice que eso confronta con el derecho europeo. Pero tenemos a un país aquí al lado, a Francia, que sacó parte de la nuclear de la subasta y no le ha pasado nada, no la han multado, no la han expulsado de la Unión. Por tanto, nos resulta extraño ese tipo de mensajes, que son un mantra en el PSOE, eso de Bruselas no nos deja, porque recordemos que ya lo decía la ministra Montero, la ministra de Hacienda, cuando pedíamos que bajara el IVA. Bruselas no lo permite, pero al final ha bajado el IVA, porque sí se podía. O sea que sí podrían tomar decisiones, sí se podrían hacer cosas, Rubén. En cualquier caso, porque quede claro, a familias vulnerables, algún telespectador, alguien nos esté escuchando y que vayan a tener dificultades, en ningún caso negarse a pagar el recibo, porque eso casi casi es inmediatamente el corte en el suministro eléctrico. Mira, si millones de consumidores hoy nos pusiéramos de acuerdo en no pagar los recibos, evidentemente poníamos en un grave problema al sector eléctrico. Pero es evidente, hay que ser pragmáticos, que millones de consumidores no nos vamos a poner de acuerdo, y por tanto, el que miles de personas de repente empiecen a devolver recibos, bueno, es un acto de protesta simbólico, yo creo que es correcto. Yo podría permitirme hacerlo porque sé cuáles son los trámites y los plazos en los que una eléctrica puede o no cortarme la luz, tiene que cumplir una serie de requisitos, de notificaciones previas, pero me la estoy jugando, y hay mucha gente que quizás con desconocimiento deje pasar los días y al final le cortaran el suministro. Se pueden buscar soluciones alternativas. Es cierto que hay que movilizarse. Nosotros en julio convocamos manifestaciones en 46 ciudades y no descartamos volver a convocar actos de protesta, sean esos o de otro tipo, y creemos que también distintas fuerzas de la sociedad civil, los sindicatos, distintos movimientos ciudadanos, deberíamos unirnos en una lucha contra lo que está ocurriendo frente a las eléctricas y exigiendo al gobierno de inicio que cumpla compromisos. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, gracias. A vosotros, un abrazo. Bueno, estamos...